Bueno, mi gente, como pueden ver, ahí tenemos la pequeña parcela de piña ya limpita, así que hermosura, mi gente, ahí la tenemos limpia, así que ahí está, hermoso. Y espero les guste mucho, mi gente, lo que tenemos por ahí, así que ahí se las dejamos un poco. Bueno, pues mi gente, como pueden ver, ahí ya tenemos lo que es la parcela de piña limpia, así que ya vamos a proceder a abonarla, así que estamos abriendo el saco de abono. Vamos a ocupar lo que es urea. Es para que la piña agarre color y pues ya vamos a ver cómo hacemos, así que vamos a abrir el saco. Bueno, pues como les dije, mi gente, acá vamos a abonar, vamos a ocupar lo que es urea, vean. Ahí tenemos el abono, no crean que es fácil porque está muy caro lo que es esto, pero como nos toca, miren, la piña necesita abono, así que ahí le vamos a dar una mostradita ahorita cómo se va a hacer. Vamos a mostrarles, vamos a mirar el tarro y vamos a mostrarles cómo se hace. Un pequeño tarro que andamos, vamos a llenar. Esta, mi gente, ya tenemos lleno el tarro, así que vamos a mostrarles cómo se hace la prenda abonada. Ahorita mismo les mostramos. Así que voy a dejar la cámara aquí. Okay, mi gente, vamos a ocupar lo de abono, miren. Al pie, vean. Es fácil, miren. Así facilito. Es rápido. Vean. Y esperemos en Dios y beba. Y pues, para que el abono trabaje al 100%. Pero es algo fácil, mi gente. Como pueden ver, acá esta lucha está algo amarilla porque no sé qué pasa, creo que el terreno está mal. Pero ya con este abono, si ya Dios lo permita, va a agarrar más fuerza. Como pueden ver ahí, más para abajo, como la tenemos toda la parcela. Vean, vean el, cómo es, mi gente. Miren, vean lo que agarramos para abonarlo. Vean, al pie, miren, tiradito, ¿eh? Rapidito. Esto no cuesta nada, mi gente. Es súper rápido. Como pueden ver, la distancia que tiene la piña los permite abonar bien. Miren, ve, creo que no cuesta. Trabajo fácil. Siempre, mi gente, a nosotros nos gusta trabajar en el campo, pues aquí andamos dándole duro, como pueden ver. Les permita y llueva. Seguimos, mi gente, vean cómo lo hago yo. Miren, ve, rápido. Un trabajo fácil, mi gente, y yo quise mostrárselos para que vean acá nosotros cómo estamos trabajando con esta parcela de piña. Como les digo, son caros los insumos, pero en esta ocasión tocó comprarlo porque la piña necesita lo que es el abono. Y pues acá andamos dándole con todo, mi gente, ya la tenemos limpia y pues trabajo bonito, mi gente. No es difícil ni también fácil, va, porque en la vida todo cuesta, pero como les digo, hay que poner un poquito de esfuerzo, pues, y ya lo estamos logrando. Miren, ve, esta parcelita de piña que tenemos por acá, hermosísima. Son 6000 plantas, mi gente, y la idea es que para todo al mismo tiempo casi, por eso andamos tirando el abono, para que agarre fuerza, porque no crean, mi gente, uno lucha para salir adelante, pero no es fácil, pero aquí estamos dándole duro siempre a las cosas, mi gente, siempre luchando. Vean, fácil, miren, vean, con todo, mi gente. La piña, como les digo, que a veces no es muy, no está muy pareja porque es por terreno, pero
ya con esta boneta, si Dios lo permite, pues vamos a lograr algo bonito. Así que ahí seguimos dándole, mi gente. Vean cómo se ve toda la parcela de piña. Miren, es grande, son 6000 plantas, como les digo, vean. Hermoso, mi gente. Y pues andamos por acá abonándolo. Así que seguimos por acá, mi gente, dándole con todo.
Bueno, pues mi gente, como pueden ver, ya estamos por aquí lo que es finalizando en lo que es la fertilización de esta piñera. Como pueden ver, ya estamos terminando. Gracias a Dios no nos ha costado mucho y pues ya estamos dándole los últimos surcos. Como les decía mi gente, esta fertilización es tiradito. Como pueden ver, la piña está muy limpia, así que no hay problema de que la maleza vaya a agarrar el abono. Y pues como pueden ver, ahí tenemos lo que es la parcela de piña, como pueden ver, ya fertilizada. Y ya en los próximos días pues ya estará lo que es agarrando la fuerza, lo más 15 días, y estaremos viendo el cambio de lo que es la parcela de piña. Es una piñera, mi gente, muy hermosa, que ya empezó a parir. Y pues nosotros estamos acá, como le pueden ver, dándole la, ya terminando de abonarla. Como les dije, mi gente, esto es algo que nosotros siempre estamos haciendo aquí, trabajando lo que es en el campo. Pues, y en esta vez yo les traje un video de lo que es fertilizando lo que es la parcela de piña, como pueden ver arriba de mí. Espero les haya ayudado mucho y pues siempre lo hacemos, mi gente, para que ustedes vean cómo uno trabaja acá, y mostrándole lo que es la fertilización de lo que es la piña, que esta piña está ajustando aproximadamente un año, y pues estamos tirando la urea ya para que la piña que ya venga, porque ya hay fruto pequeño, entonces para que desarrolle bien y tenga buen sabor, y que la mata agarre buen color, porque como pueden ver está un poquito amarilla, porque como el clima no estaba muy bueno y se los habían montado un poquito, pero ya gracias a Dios la tenemos limpia y pues aquí la tenemos. Y ya les estaré haciendo, mi gente, un próximo video cuando ya tengamos fruto ya aproximadamente, ya donde lo andemos embolsando, porque les voy a hacer una muestra cómo lo vamos a embolsar, lo que es la piña que hay, para que los pájaros no la piquen, y les voy a hacer un pequeño video y cuando ya tengamos fruta madura. Así que espero les haya gustado mucho este video, mi gente, y no se les olvide siempre suscribirse al canal, darle like, compartir, que me estarán ayudando mucho. Así que nos vemos en un próximo video, mi gente.